Action. Yeah, so we are here, La Vida Baseball, with Javier Báez. Javi, ¿cómo estás? How are you doing? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí tratando de mantenerme calientito aquí en Chicago. Yeah, the wind is no joke. El viento afuera está terrible. Sí. Háblame un poco, comenzamos esta temporada, tal vez no en el pie derecho. ¿Cuáles son las cosas que están haciendo para mantenerse enfocados? Yo digo que una de las cosas más importantes de este comienzo ha sido mantenernos unidos, que es lo que nos mantiene como equipo, y obviamente tratar de salir de este comienzo lento juntos y nada, echar para adelante, vamos a ver cómo nos va esta temporada. Todavía falta bastantes meses de temporada, so veremos a ver cómo reaccionamos. Javi, your dad now, un papi. Háblame un poco de eso. How has that influenced you? How has that affected your baseball career now? Pues ahora veo la diferencia y tantos regaños que cogí de mi madre por tanta importancia que es tener un niño. Wow, la diferencia en mi vida ha sido grandísima, ver mi niño crecer y todos los cambios que ha hecho en su vida ha sido increíble, pero el proceso ha sido bastante difícil, pero obviamente ha valido la pena. ¿Estás cambiando pañales? Claro, siempre, ya estoy acostumbrado, so. Ya, eso es algo de rutina. Ya, y ya casi ni vemos a Javi en el Instagram. Lo que más que vemos es baby. Sí, ya en las redes sociales mías son casi todas de mi bebé y de mi familia. So, veremos a ver cómo seguimos. Me imagino que no te cansas de tomarle fotos. No, para claro. Mostrarle al mundo. Sí, tengo muchísimas fotos de él y muchísimos videos que nos pasamos riéndonos y de las cosas y de las travesuras que hacen en la casa. ¿Sabes que en Puerto Rico a ti te aman, te adoran, y los niños ahora mismo están platicando el swipe slide tuyo? ¿Cómo te sientes con eso? Pues obviamente orgulloso de que tanta gente me siga, primero que nada, tantos fanáticos. Obviamente nunca pensé tener tanta fama así y tanta gente siguiéndome por cosas positivas. Nada, los niños obviamente allá en Puerto Rico y en mucho Latinoamérica están practicando muchas cosas que se están viendo ahora en esta etapa, y hay muchas cosas mías como cuando me tiro de pecho y cuando hago el tag con el guante. So, me siento súper orgulloso de lo que he hecho y obviamente tratar de seguir tratando de traer a los niños en el buen camino. And imagine now that when your son gets to an age when he can play, que salga y diga, papi, yo voy a hacer esto, pero mejor que tú. Claro, mucha gente dice que ellos lo traen en la sangre, so yeah. Espero que primero que le guste el béisbol, porque uno nunca sabe si le va a gustar o no, espero que sí, y si le gusta, obviamente que llegue lejos, que me saque de mi pobreza. Ay, sí. Veremos, a ver. Esa es la esperanza de todo padre, ¿verdad? Claro, que lo saquen de la pobreza. Hay que mantenerlo igual. Pero eso es bueno, ¿verdad? O sea, claro, para mantenerlo humilde, claro, que sepa lo que es el valor del trabajo. Sí, no, él va a aprender muchas cosas que yo también aprendí y me gustaría criarlo como un niño normal. Sí, tu familia yo sé que es muy importante para ti. ¿Cómo mantienes la memoria, la imagen de tu hermana viva para que también tu niño sepa de ella? Pues obviamente todavía, yo todavía tengo a mi hermana viva en mi alma, en mi corazón. Yeah, siempre hablo con ella antes de cada juego, cuando oro por mi salud y por la de todos mis compañeros, que salgan, ¿sabes?, saludables de cada partido. Pues obviamente cuando él crezca y vea mis tatuajes me va a preguntar quién era ella, y siempre la vamos a tener presente en nuestra familia, y obviamente para que él sepa quién y entienda cómo sucedió todo. Hablando de tatuajes, ¿algún tatuaje nuevo? No, hasta ahora no creo que tengamos ninguno. Me iba a hacer la cara de mi hijo, pero todavía decidí no hacérmela y esperar, porque todavía le faltan varios detalles en la cara de él de cambiar, okay. Y quería esperar un momento, un añito más para ver los detalles de su cara mejor. ¿El que más te dolió? en la costilla. Sí, esa es una parte muy sensible. Sí, como es todo hueso, ¿verdad? Fue bien difícil. Primero, cuando fui a hacérmelo, el dueño de la tienda me dijo que no me lo iba a hacer porque dolía mucho. Yo tenía 18 años. Y le dije que si me lo hacía, era en ese momento, no era, que no iba a volver para hacérmelo otra vez. So, me lo hice y de verdad que me arrepiento bastante. Pero ¿del me dolor gustó. Que pasaste? Sí, del dolor, del tatuaje no, del dolor que estuvo bastante doloroso y incómodo. So. Tú tienes uno del MLB logo, ¿verdad? ¿Cuándo tú decidiste hacerte ese? Ese fue el primero que yo me hice y fue a los 16 años que decidí hacerme un tatuaje y quería hacerme un tatuaje junto con mi hermano y no sabíamos qué era y decidimos hacernos el logo de MLB por la pasión que teníamos sobre el juego y aparte de que a mi mamá no le gustaban los tatuajes, so tratamos de hacernos los tres juntos para que no regañara a ninguno de los tres. So. ¿No nos regañó a los tres igualito? Sí, nos regañó igual y se molestó igual y después... Mi segundo tatuaje fue el nombre de ella, de mi mamá, para que no se molestara tanto, pero como que ya no ha funcionado, como que ya no le gustó tanto. Pero pues ya no hay otra opción, sí. No, ya no tiene, te regaño todavía cuando ve otro tatuaje. Sí, cada vez que me hago uno, me dice como que otro más, como que va a seguir, parece un periódico. Pero pues es lo que me gusta y pues es lo que... Es la moda, la juventud sí, claro, también. Claro. As long as nothing on the face, please. No. Eso me lo tienen bien advertido, que nada en la cara, especialmente mi esposa. Ni en el cuello tampoco me dejan. Okay. Puede ser que en un futuro en el cuello, pero no me gustaría que se marcara así, que después no me guste. Yeah. Lo que me gusta y lo que es muy interesante del logo del MLB es muy importante, o sea, decir lo que uno va a hacer, ¿verdad? Entonces que tú te marcaras con ese logo, like you manifested it, you know, like you had that in your head, you knew where you were going, and here you are, now you wear that logo every day. You know? Es que también yo, o sea, en mi familia siempre se jugó el béisbol, nunca se jugó otro deporte, nada más que baloncesto, y nada más era un solo primo que lo jugó, so... siempre el béisbol estuvo en mi sangre, la sangre de toda mi familia. Hablando de nuevo de béisbol, vemos a muchos jóvenes que están dejando su impacto muy temprano. Fernando Tatis Jr., se habla mucho ahora de Vladi, que va a comenzar en AAA. ¿Tú los sigues a ellos o sigues los prospectos que vienen subiendo? Se ven en las páginas que sigo en las redes. Sí sigo a Vladimir Guerrero, padre, que cada vez que pasa algo... de su hijo siempre lo postea y Tatis Jr. lo he visto que ha lucido bastante bien este comienzo en Grandes Ligas y nada, de verdad que es un orgullo sentir que muchos jóvenes siguen subiendo a temprana edad y siguen enseñando sus habilidades. De verdad que el juego está cambiando muchísimo y antes, como te digo, antes era... Las millas del pitcher eran 90, 93 y ahora son 95, 98. So, ver los cambios en esta juventud, incluyéndome, porque obviamente yo vi también esos cambios pasar, es algo increíble y obviamente es un juego que uno feo, ¿cómo se dice feo? ¿Feo, ugly? No, feo, de caer, de como uno decae tanto que uno se frustra demasiado y ver el suceso de cada joven es muy importante aquí. Interesante que menciones eso porque estaba escuchando una entrevista con Alex Brightman and he said that, you know, baseball is really a game of failure. You fail how many times more than you actually succeed at the plate. So, es interesante también ver cómo ustedes se pueden enfocar en lo positivo y no enfocarse en todos esos failures, right? Wow. It's hard. Sí. También yo digo que depende de lo que uno pasa en la vida. Hay muchos jugadores y mucha gente en general que nunca han pasado por necesidades en su vida y ahora que están en la cima, cuando sucede que caen, no saben cómo levantarse. Y es una de las cosas más difíciles que uno puede hacer, es levantarse cuando uno está ya hundido hasta el cuello con todo. So, Yo digo que lo que uno pasa en la vida, que falla y decae temprano en la vida, es muy importante también para uno aprender y seguir adelante en la vida. Creo que eso viene mucho con, principalmente con los jugadores latinos, ¿verdad?, que vienen de Latinoamérica, claro, que han pasado mucho trabajo, que han pasado hambre, muchos obstáculos. Sí. Y de ahí tú aprendes. Especialmente, como tú dices, en Latinoamérica, que yo digo que los caminos difíciles son más fáciles que los caminos de estar en el buen camino. Y hay mucho que decidimos hacer cosas sin pensar y después uno quisiera ir para atrás y obviamente no se puede. So, yo digo que es muy importante aprender de la vida temprano y seguir adelante. Javi, la música yo sé que es muy importante para ti. ¿A quién estás siguiendo ahora mismo? Yo sé que tu reggaetón de Bad Bunny. Sí, obviamente. Es que de verdad, en mi caso es muy diferente porque a mí me gustan todos y conozco muchísimos raperos que son muy amigos míos. Y de verdad los escucho a todos. Es que, no sé, obviamente Bad Bunny está en su mejor momento. Anuel nunca lo he conocido, me encanta su música. Osuna es mi hermano, me encanta su música. Daddy Yankee, la leyenda más grande de reggaetón. I love the new Daddy Yankee song que sacó como remix. Sí, con Calma. Yeah, love that song. Wow, Residente, Calle 13, mi hermano, Farruko. Don Omar siempre ha sido mi cantante favorito, siempre fue Don Omar desde chamaquito, pero... ¿Canción favorita de Don Omar? Dale Don, Dale, Vuelve, las viejas, el de Last Don, el CD completo de Last Don. Yeah. Pero nunca lo he conocido, eso me gustaría conocerlo un día esto, yeah. Y nada, los raperos obviamente todo tienen una letra brutal y lo que traen a Puerto Rico es grandísimo. So, ¿tu letra favorita de Vuelve? ¿De Vuelve? Yo me sé la canción completa. Tírame un chingo, hijo. No, eso aquí no. Después mi esposa... No, me gusta... hay una parte que él improvisa lo último. Ajá. Pero no puedo cantarla porque habla malo. No, pero háblalo y we bleep it out. No, pero no. Es que no puedo. Los dice vuelve, que el dolor me mata. Y ahí dice algo que no puedo decir. Ok. Porque habla malo, pero es improvisado. Sí, pero sí, de verdad, sí. También vamos a escuchar. A mí me gustaba antes siempre. Ya, bueno, Javi, muchísimas gracias. En realidad siempre es un placer verte y hablar contigo y ver tu positividad, la manera que ves el juego. Para cerrar, yo quiero que vamos a cerrar con un handshake, que yo sé que los handshakes son siempre importantes en lo que es el juego de béisbol, así que enséñame uno simple, ¿verdad? Porque vamos a aprender ahora mismo. Something simple, but cool. Vamos a hacer así, uno para acá, le das por abajo, para atrás, te quedas ahí, cierra el puño, pap, y lo abres. All right, so let me see. Aquí abajo, aquí, arriba, aquí. Lo cierra. No, tú arriba, para aquí. Y ahí. Ah, ok. So. Aquí, arriba. Ajá. Tú que ahí lo cierras. Cierra. Ahí está. Yeah, thank you, Javi. Con eso terminamos. Y hay un mensaje a la fanaticada ahí latina. Nada, mi gente, gracias por seguirme, gracias por siempre seguir a todos los latinos, a Grandes Ligas. Gracias por su apoyo y siempre aquí estaremos para ustedes. Thank you.